Lectura del libro de profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que de semilla sin resultado. A fin de que de semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Lectura del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que los sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud, de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no por,
no, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo, palabra de Dios. Señor esté con ustedes. El lector del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron los plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por 1, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y narrará en la abundancia. Pero el que tiene poco, aún ese poco se que quitará. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden.
En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una a otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y taparon sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchan pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega al diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno peligroso significa a que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos el 100 por 1, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Buenas tardes a todos. Qué bueno que estamos aquí en la casa del Señor, como siempre. Feliz domingo a todos. Damos gracias hoy. Escuchamos en nuestras lecturas de hoy la importancia de tener un buen corazón. Porque, mira, Jesús dice aquí en nuestro Evangelio, Él dice que mucha gente tiene corazones asquerosos, gross hearts. And Jesus says that a lot of people have gross hearts. Isn't that funny? It's not funny, it's muy triste. Porque Él está hablando, he's really repeating la profecía de el profeta Isaías. Pero Jesús dice, todavía mucha gente tiene corazones asquerosos. Pero ¿cómo podemos tener un corazón bueno? No, un corazón hermoso, como un niño. Hace, no sé, 5 semanas tuvimos un bautismo y el seminarista y Billy y yo fuimos una fiesta de este bautismo, y en el bautismo había muchos niños y ellos estaban buscando en la casa para dinero para dar a la iglesia. Y después de una hora, ellos tienen muchas coins, you know, and they had all these different quarters and pennies and things,
And they said, Padre, aquí es para la iglesia. Y él dice, muchísimas gracias. Un corazón de niño. Hace una semana, el último domingo, Jesús dice, quieren entrar al cielo, necesitan ser pequeño como niño. Porque los niños tienen corazones buenos, no corazones asquerosos. They don't have ugly hearts, they have beautiful hearts. Entonces, ¿cómo podemos tener así, un corazón así? Tres ideas. Nuestro número uno es tener corazones enfocados, focused. Porque nuestra la oración, en la primera oración de la misa, dice que we pray for the grace to rechazar lo que sea contrario al nombre de Cristo y cumplir lo que ese nombre significa. In English, we prayed for the grace to reject whatever is contrary to Jesus and his name, and for the grace to do all that gives Jesus honor. Focus. Hearts, focused hearts. Number one, the best way not to have an ugly heart is to have a focused heart. Corazones enfocados. Focused on Jesus. Porque sabemos, un santo dice que cada persona, José María Escriba, él dijo que cada persona en tu vida es Jesús puso ahí. Jesus put every person in your life in front of you. No matter what, like wherever we go, we might meet somebody, but Jesus put them there. Es una ocasión de gracia. It's an occasion of grace. Y vivimos una manera diferente cuando creemos esto. Creemos que cada persona en mi vida es regalo del Señor. Y yo tengo cosas que necesito aprender de la gente enfrente de mí. En cada momento de cada día. I have something to learn from everybody in front of me. And maybe they have a thing to learn, vice versa. But Jesus puts us all together. And, pero es verdad con la gente, pero también es la verdad con cosas en la vida. Cada cosa, todas las cosas nos acerca a Jesús o más lejos de Él. Everything in our life either brings us closer to Jesus or further away from Jesus. Y mucha gente no cree en esto porque ellos piensan, oh, yo puedo ver todas las películas y eso, no, tal vez cosas malas, pero no es bueno, no es importa. Todavía creo en Jesús. Yo puedo ver, mirar estas cosas y personas piensan, oh, sí, yo tengo esta persona en mi vida, él tiene muchas drogas, tiene muchos problemas. Todavía puedo tener un amigo en él y vivir una vida con él. No. Cada persona, cada cosa en la vida is either going to bring us closer to Jesus or take us away from Jesus. And the books that we read, the movies that we watch, the conversations that we have, even some friendships that we have, everything is either bringing us closer or taking us away. And we got to be careful. Necesitamos tener el cuidado porque si no, hay entra muchas cosas malas en la vida y después estamos muy lejos del Señor. Pero un corazón enfocado es siempre paga atención a Jesús. Mira, Jesús dice en el Evangelio que muchos sombreros, muchas semillas go into the thorns,
en las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas las sofocan y quedan sin fruto. And that's, if we're not careful, y nuestros corazones no son enfocados, oh, en tan muchas cosas malas en la vida y después somos muy lejos de Jesús. Entonces, número uno es corazón enfocado. Número dos, corazón fiel. No miedo para nosotros. Mira, San Pablo dice aquí en nuestra segunda lectura. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria de Jesús. Los sufrimientos de, en inglés, St. Paul, and God through St. Paul is saying, the sufferings of this world are nothing compared to the glory to come in Jesus. Isn't that wonderful? Sí, tenemos sufrimientos. Cada persona en el mundo tiene sufrimientos. Tenemos sufrimientos cada uno de nosotros. Y tenemos sufrimientos como familia. Tenemos sufrimientos como nuestro país. No hay mucha salud. There's not a lot of health in our country at the moment. There's a lot of division y cosas así. Pero Jesús dice, los sufrimientos de ahora no son nada. In comparison to the glory, la gloria del Señor. Hay una historia de un niño. Y este niño estaba con mucha gente en a boat. And the boat was about to go down. Big storm entró el mundo. And el niño, él está bien, pero todas las otras personas en la barca dicen, oh no, el mundo va a fin del mundo. Vamos a morar. We're gonna die. Pero el niño was just sitting there. Mucha paz. Y otro niño dice, ¿tienes miedo? Porque vamos, we're all gonna die. El niño dice, mi papá is the captain of the barca. Mi papá está encargado de esta barca. Estamos bien. Hermanos, somos en una barca, ¿verdad? Pero nuestro Papa, Jesús, el Padre Celestial, he's the captain of the ship. And there are storms in la vida. Pero Dios está encargado. Está bien. Un santo dice, cuando tenemos miedo, we insult God when we have fear. Porque cuando hay mucho miedo, no creemos en el poder de Dios. Algunas personas dicen, oh no voy a la misa durante coronavirus porque la Eucaristía tal vez tiene el virus. No, la Eucaristía es Jesús, la Eucaristía es Dios, y Dios es bueno, no virus en Dios. Es una promesa, porque the Eucharist is Jesus, and Jesus is good, and there couldn't be. No es posible. Entonces, cuando hay Jesús, cuando estamos en esta barca, no miedo, solamente fe. Y cuando hay un corazón con mucho miedo, es un corazón asqueroso, como Jesús dice en el Evangelio. Entonces, hermanos, otra frase es que cuando hay miedo, no hay Dios. Entonces, corazones fieles. Sí, tribulaciones. Sí, la cruz. Pero Jesús tiene la cruz también. Estamos unos con Él. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y cuando hay Jesús, no hay miedo.
Él está encargado de nuestra barca. Muy bien. Entonces, y número tres. Entonces, corazones enfocados y corazones fieles y finalmente corazones fértiles. Fertile hearts. Porque es la tema de nuestro evangelio y la primera lectura también. Jesús dice, mira, yo tengo muchas semillas y Él es muy generoso. Él dice, aquí, semillas, semillas, semillas. Like He's always giving us semillas. He's always giving us seeds. And un seed, mucho poder en él. One little tiny thing turns into a huge tree. Like, amazing. And you look at a teenager and you're like, man, that was once this small. But look what God does. Like, it's amazing. Pero Jesús is so good that He's always just like showering seeds down on us into our hearts. Pero muchas personas, y yo algunas veces, son todos aquí, incluso mí, yo. Nuestros corazones son como desiertos. Our hearts are like deserts. And then when Jesus throws the seeds, es nuestro trabajo preparar nuestros corazones a recibir la vida que Jesús quiere darnos. Y está dando siempre. Es nuestro trabajo to till the soil, to water it, to get it ready, so that when Jesus gives us something, we receive it. Y muchos frutos producen después. Es un milagro. Pero mira, con Jesús siempre milagros necesitan nuestra cooperación. Él va a hacer milagros cuando rezamos. Él va a hacer milagro aquí cada misa cuando traemos pan y vino. Él va a darnos una alma pura otra vez cuando traemos nuestros pecados en el confesionario. Mira, todos los milagros necesitan nuestra cooperación. Y dice Jesús que Él quiere producir muchos milagros en la vida, en nuestros corazones, pero necesitamos cooperate. To till the soil, water it, get it ready, so that when we read a palabra del Señor, frutos, frutos, frutos. Ejemplo es el fundador de Habitat for Humanity. Un día, él estaba leyendo su Biblia, y en oración, and his heart had fertile soil, so that when he read a line from the Bible, that talked about giving shelter to the homeless. He was reading this line and he knew that Jesus wanted him to do something. And he, por eso él empezó Habitat for Humanity. Y después millones de personas tienen casa que they wouldn't have a house if it weren't for the fact that one day, one man had a heart that was ready to receive a word from Jesus and it changed the world. Pero mira, con todos los santos también. Jesús quiere hacer milagros todo el tiempo con nuestra cooperación. Y cuando nuestros corazones son fértiles, milagro, 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 milagro. El seminarista Tyler y yo estábamos en el viernes. Tuvimos 55 jóvenes, todos young men, thinking open to the possibility of el seminario. It was a wonderful day. And we were talking about todos los santos sacerdotes en el pasado. Sacerdotes que ahora son santos. San Pablo, Juan Pablo II, por ejemplo. San Felipe Neri, por ejemplo. We talked about all these different saints, Pius X, and all these different ones who were just normal priests, sacerdotes en una parroquia, pero con su cooperación después santos. Y ellos dicen, mira, es la historia. Gracias a Dios por la historia, pero ¿qué pasa ahora?
Ahora Dios necesita, necesita. God used all those wonderful holy priests before, and I said, maybe God is calling you to be one. Now, for the future. And like, we can talk about how wonderful holy people in the past and thank God for them. But now it's us. And God wants to do, que Él quiere hacer muchas cosas buenas, muchos milagros en nuestro tiempo. Estamos aquí viviendo en este año, en este país, en este lugar por razón. Because Jesus knew that we had to be put here and now to do something that he will do it through us. And he knew that he needed us to do it. And so that's why he put us here and now, and then not 200 years ago or 500 years ago, but here and now. And gracias a Dios por esta invitación. Pero él solamente quiere hacer milagros en la vida con nuestra colaboración. Entonces, gracias, Señor. Y rezamos que estamos, nosotros aquí, that we will never have corazones asquerosos, pero en cambio, corazones enfocados, fieles y fértiles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engregado, no criado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Pareció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo para con gloria para juzgar vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma relación y gloria que habló por los profetas. Creen en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que un solo bautismo para el perdón de los pecados, espera la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos. A las peticiones responderemos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que cada creyente sea tierra fértil, en donde crezca la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que cada nación goce de bienes abundantes, como anticipo de lo que cosecharemos en el cielo, roguemos al Señor. Para que las personas que sufren hambre espiritual o física encuentren el alimento que alivie sus necesidades, roguemos al Señor. Por el eterno descanso del alma de Teresa Zúñiga, roguemos al Señor. Por las intenciones de los feligreses por quien ofrecemos esta Santa Misa, roguemos al Señor. Y por todos los seminaristas, especialmente nuestro seminarista Itaio, roguemos al Señor. Dios, damos gracias por todo, especialmente damos gracias por la fe, la salud, la familia. Ayúdanos siempre por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes se agrave a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Damos gracias a Dios, al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios poderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llevarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte, al honor de ser estirpe alegría, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu prosperidad, para que transformados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tornos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la unción de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dijo a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Mysterium Fidei. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y
todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la redención y de todos los que han muerto. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San Andrés, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos. Por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos adoraremos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloria sublime de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dice tus apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Alimentados con los dones que hemos recibido, les suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, damos gracias. Anuncios. Estoy pensando de Vacation Bible School. Es mañana por los niños. Es lunes y martes a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y pueden registrar, y también el miércoles es el día de los high schoolers, nuestro viaje a Holiday. Pueden registrar por eso también. Hay unos bonitos en español, pero también en inglés, la página número 4. Hay parte de información de cada viaje y un sitio web. Solamente go to that website and you can sign up for all of these things, Vacation Bible School and the trip on Wednesday as well to Holiday for high schoolers as well. James, this month. Amén.